No, así. Su man es que. Muchacho. No, marica, es que este puta está demorado, parce. Vejiga infinita cada rato parando. Qué marica más mentirosa. El carro que tiene, mantiene todo varado todo el tiempo, hermano. Ya. ¿Estás con ellos? Sí, vale, parce. ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué estás tan agitado, hombre? Marica, la cagué. Yo la cagué. ¿La cagaste? ¿Qué pasó, pues? Así no, es que ese man ya le baja hoy sí o sí. ¿Por qué, man? Hizo lo que hizo fue una fiesta de despedida. Sí, ¿qué pasó? No pasó nada, marica, relájese. ¿Cómo así, marica? No, relájese, parce, que esa vuelta la hacemos ya. ¿Sabes qué? Entonces salgamos, ¿usted sabe cómo es la vuelta? Salgamos de uno, listo. Mire, mucho cuidado con eso que nos daña. Mira, creo que nos daña los cosos. Relajado. Vamos, pues. Amasado, hermano. Ah, pero ¿qué más hago? ¿Sale cacharro? Mira, hombre, mira. Camilo, ¿qué más? Siéntese, por favor. ¿Qué es eso? Mi hoja de vida para el trabajo. Usted sabe que yo no necesito eso, al menos para ese trabajo. Lo único que usted necesita es saber manejar y tener huevas. Hey, Camilo. Por eso, Gustavo, que yo antes estaba en las carreras callejeras. Y bueno, por un problema me tocó salir. Ahora me tocó meterme en otro negocio. Es más aburrido, pero no me choca. Parce, yo creo que... que es ese cucho que está al lado de la mona. A ver. Es ese que está ahí. No. Una mona. No. Tiene más porte de duro el... Es más porte duro el don que está al lado del banquete, míralo, velo. Quiero proponerle a su marido. Velo, el que está comiendo la fresa. Necesito que en unas horas llegue a esta dirección. Ahí afuera va a estar el señor Víctor esperando. Hey, Camilo, háblame. ¿Cómo está vestido el man? Pero, venga, don Gustavo, qué pena, yo le pregunto. ¿Cómo es el señor Víctor más o menos? Él está vestido con un traje negro, creo que tiene una camisa blanca, pero eso no importa mucho, que yo le igual como es usted, no se preocupe por eso. Yo me encargo de esa parte, tranquilo. Yo le digo es como para la fija. Más o menos. Gracias. ¿Cómo
es el señor Víctor, pues como físico. ¿Cómo? Perdón, ¿qué pasó? Disculpas. Puta, ¿qué es esto? Aló, aló. Oye, Héctor. Ah, con razón. Deje que no trajeras ese hueputa celular, hombre. Héctor, ¿qué pasó, marica? ¿Qué fue eso? Ey. Concéntrate, que me haces dar más rabia, maricón. Ya, cállate, mi plaja. No te alces, marica, que nos pillan. Concéntrate, que esto es una vuelta seria. Ahí se escucha bien, mongolo. Marica, esto es una vuelta seria. Nos cae esta vuelta de aquí, embalados, weón. Pendiente, pues, estás pendiente. Arriba pues, hágale, camine que usted conmigo es para allí. A la base de todo lo que me escuchó, eso, al tenemos que poner de nuevo este aparato. Él va a decir que no pasa absolutamente nada, que todo está bien. ¿Listo? Si no lo hace, ya sabe lo que le pasa, ¿no? Hágale. Ahora va a tomar este celular y va a hacer todo lo que yo le pido. Si no, ya sabe lo que le pasa. ¿Qué? Aló, aló, Camilo. Oh, Héctor. Escucha. Sí. No, todo bien. ¿Vos estás bien o no? No, sí, todo bien. Sí, no ha pasado nada acá, no ha pasado. Todo bien. Pilas que ya tengo la descripción del man. Que tiene un traje gris y una camisa negra. Coméntame pues, ¿cómo es el man? ¿Cómo es el cucho? ¿Qué? Tiene una camisa gris. ¿Cómo? Y un traje negro. ¿Un man que está al lado de un peludo? Sí, está hablando por celular con Gustavo. Parce, Cisas, aquí lo veo, sí, aquí lo veo. Viendo yo también. Ya lo tenés, ¿sí o qué? Camilo, danos luz verde pues para nosotros acceder a darle. ¿Y
listo. Espérate, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Espérate, espérate. Marica, ese es Camilo, huevón. Ese es Camilo, huevón. Marica, abrámonos acá, huevón. Marica, ese es Camilo. Sisas, sisas.